El día de ayer, alrededor del mediodía, el secretario de Finanzas del gobierno del estado de Michoacán, Luis Miranda, proporcionó un dato que todavía al día de hoy se sigue debatiendo y en el análisis, que la deuda del gobierno del estado hasta el momento y después del análisis que ellos hicieron, reitero, datos proporcionados por la actual administración estatal, supera los 38 mil millones de pesos, poniendo con esto en una condición no solamente incómoda, sino de llamar la atención del país al estado de Michoacán y contradiciendo las cifras que en su informe o en el mensaje que dirigió a los michoacanos antes de dejar el gobierno proporcionó Leonel Godoy Rangel. El día de hoy ya hay reacciones a esta cifra que fue dada a conocer en voz del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, además de presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca, a quien tengo ahora en la línea telefónica. Muchísimas gracias, señor diputado. Muy buenas tardes. ¿Cómo les cayeron estos 38 mil millones de pesos? Platíquenos. Bueno, a todas luces carece de la elemental rigurosidad que exige un análisis contable el documento que ayer hizo público el gobierno del estado a través del secretario de Finanzas. Nosotros estamos convencidos de que lo hicieron con una clara intención electoral. De hecho, lo hicieron a 36 horas de que inicien las campañas electorales. Y también, por cierto, Fausto Vallejo se había comprometido durante su campaña ante notario y lo refrendó el 15 de febrero en su discurso de toma de protesta, de que iba a hacer una auditoría externa, de que iba a contratar a un despacho especializado para que hiciera una auditoría externa. Y lejos de hacer una auditoría externa por un despacho competente, lo que hizo su gobierno fue una declaración a todas luces político-electoral con una gran imprecisión en términos financieros y contables. Nosotros sostenemos que la deuda pública es una herramienta que la ley prevé para la inversión a todas las administraciones públicas del mundo, y todas las administraciones del mundo la utilizan. Y para contraer esa deuda pública se requiere de la autorización y de la acción coordinada de dos poderes, siempre, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y así ha sido contratada la deuda que adquirió Leonel Godoy durante su mandato. Toda esa deuda la autorizó la anterior legislatura del Honorable Congreso del Estado y la votaron los diputados del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, del PT y de Nueva Alianza. Por eso nosotros sostenemos que esa deuda se contrajo, primero, porque se justificaba, porque era una necesidad, y segundo, se contrajo de manera legal con el respaldo político de todos los partidos que hay en Michoacán. ¿Incluido el PRI, Fidel? Absolutamente. El PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, el PT y Nueva Alianza. Todos votaron a favor después de analizar las peticiones. Por lo tanto, es una deuda razonada no solo por el Ejecutivo Estatal, sino razonada también por los 40 diputados que integran el Congreso del Estado y respaldada por todos los partidos políticos que tenían ahí representación. Ahora, Fidel, acabas tú de proporcionar hace unos minutos una cifra que, si me la podrías explicársela por favor a nuestra audiencia, te la voy a agradecer: 7,650 millones de pesos. ¿A qué se refiere esta cifra? Esa es la deuda que contrató ante los bancos Leonel Godoy Rangel en los 4 años de su gobierno. Esa es la deuda que contrató ante los bancos. Es solamente un concepto de los varios que integran los pasivos del gobierno del estado. Oye, entonces, lo contratado exclusivamente por Leonel Godoy Rangel serían estos 7,650 millones de pesos. El gobernador, exgobernador Leonel Godoy, habló de poco más de 15 mil millones al momento que dirigió su mensaje. ¿Eso es entonces también una cifra que está tomando lo contratado
durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel? Esa cifra que dio en su informe es la deuda del Estado que viene acumulándose a través de varios periodos de gobierno, más de tres periodos de gobierno, es decir, el periodo de Lázaro Cárdenas Batel, el periodo de Víctor Silva, perdón, el periodo de Víctor Tinoco Rubí y los que estuvieron antes que ellos. Fidel Calderón, ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Porque vaya, hay muchas voces ya que se están levantando y ha pegado muy fuerte en la opinión pública esta cifra dada a conocer el día de ayer. Ustedes, en primer lugar como diputados y en segundo lugar también como partido político, ¿qué van a hacer? ¿Qué procede? Bueno, nosotros nos vamos a circunscribir a lo que establecen los procedimientos legales para que los órganos competentes, en este caso el Congreso del Estado, haga la revisión de la cuenta pública y pueda dictaminar al respecto. En dado caso de que exista alguna anomalía por parte de la información presentada por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ¿habrá alguna reacción? Bueno, ya hoy estamos señalando sus inconsistencias y sus falsedades. Vamos a esperar, repito, a que sea el órgano competente, en este caso el Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado, el que dé la última palabra al respecto. ¿Esto cuándo será, señor diputado? La ley establece el procedimiento y los plazos para desahogar cada etapa del procedimiento. Entonces, pues ya se está desahogando, vamos a esperar a ver en qué momento se concluye el proceso. Esta afirmación realizada el día de ayer altera la relación entre su partido y su fracción con el titular del Poder Ejecutivo en la entidad, Fausto Vallejo. Yo creo que el gobernador debe de ser el primero interesado, más si se considera lo cuestionable que fue su elección, en mantener la frágil gobernabilidad que existe en Michoacán. Nosotros estamos trabajando para eso, para que haya estabilidad, para que haya gobernabilidad, pero desafortunadamente desde su gobierno vienen los pronunciamientos que pueden distorsionar. Entonces, me dices que podría haber un rompimiento, Fidel. No lo digo tanto así. Yo creo que todos debemos de cuidar la gobernabilidad. Fidel Calderón Torreblanca, diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, además presidente de la Junta de Coordinación Política del Gobierno Estatal. Te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a nuestra audiencia. Gracias, Fidel. Gracias, Juan José. Buena tarde. Hasta luego.